Ahora tendremos la presentación del arzobispo de Lima y primado del Perú, Carlos Gustavo Castillo Matasoglio, a cargo del doctor Francisco Quirós Chueca, vicedecano académico y de pregrado de nuestra Facultad de Ciencias Sociales. Muchas gracias. Y en realidad es un honor para mí presentar al señor Castillo, que si bien somos de generaciones diferentes, pero sin embargo creo que estamos todos en un mismo camino, ¿no? Hemos entrado antes unos, después otros y entrarán más. Y quiero ser realmente muy breve, puesto que presentar al arzobispo de Lima es casi redundante con todo lo que hemos estado leyendo y escuchando, tanto a comentaristas como al mismo Carlos, presentarse, puesto que es un arzobispo que, tengo entendido, no viene de las lides, digamos, de ser primero obispo y luego arzobispo, sino más bien viene, digamos así, de abajo, de donde se necesita precisamente venir para poder hacer grandes obras. Quiero solamente señalar que no solamente es sociólogo de nuestras canteras, sino que además tiene una formación, por supuesto, del más alto nivel dentro de la jerarquía eclesiástica, la formación más bien religiosa. De lo que se trata aquí es de que alguien de esa preparación más bien ha preferido hacer una vida decía que una persona de esa preparación ha preferido hacer una vida académica, siendo profesor durante buen tiempo de teología de la Universidad Católica del Perú, y además estar en zonas populares. Y quiero solamente, para terminar, resaltar el trabajo con la juventud, el pastoral, y que además esto viene, esto le ha enseñado seguramente a afrontar los problemas. Afrontar los problemas no de arriba, sino precisamente de abajo. Lima, te digo, levántate, lo dice bastante. Dice que todos tenemos que aportar desde nuestros espacios a transformar el Perú, como bien lo ha señalado el señor Recano. Es decir, podemos tener diferentes posiciones, pero sin embargo, creo que es bastante claro, el Perú necesita acciones, y creo que el gran mensaje que nos trae Carlos es aportar, enfrentar los problemas, como Monseñor Barreto precisamente subrayaba. Así es que quiero dejar precisamente en la palabra a Monseñor Carlos Castillo para que nos den el mensaje que estamos esperando. Muchas gracias. Sí, para hacer una rapidísima corrección. Bueno, luego de las palabras de nuestro vicedecano. Ahora, bien, enseguida vamos a, obviamente, recibir la conferencia inaugural de nuestro invitado. Obviamente esto da lugar a que muchos estén muy complacidos por esta presencia, y sobre todo tratando de recordar aquellos años turbulentos de los años
68, 69 y hasta los 70, cuando el régimen militar nos inducía a salir a las calles, indudablemente. Y por eso el compañero arzobispo creo que nos va a hacer algunos recuerdos importantes de cuando también, ¿no?, él formaba parte, si no me equivoco, en todo caso la corrección será oportuna, que creo que estuvo muy cerca al frente estudiantil revolucionario y el grupo Unidad de Estudiantes Católicos. Y eso en buena cuenta da lugar a que hemos, creo que, salido juntos a las calles. Bueno, pero en todo caso, son parte del anecdotario que con mucha precisión seguramente nos dirá, en este caso, el arzobispo, que lo tenemos ante nosotros. Y así es como será. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor volver a mi casa de estudios. Están aquí también mis compañeros de promoción, algunos. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar, como dice Atahualpa Yupanqui. Y nos volvemos a encontrar porque el espíritu con el que caminamos en el mundo es siempre el mismo. Es un espíritu creador. Le hemos llamado revolucionario porque no tenemos otra palabra, porque revolución sirve dar vueltas sobre lo mismo. Pero nosotros vamos en espiral, ¿no es cierto? Y todavía no hay una palabra para el espiral. Abrimos nuevos caminos. Y yo quería agradecerles el recuerdo ahora, que no pensaba hablar del asunto, pero sí estuve en el MEP primero, en el Movimiento Estudiantil Popular, y también en el Frente Estudiantil Revolucionario, que acaba todas las tendencias que había en San Marcos, que se oponía a Unión San Martina, que era del APRA. Y gracias a esa unidad que hubo en el FER en esos años, de todas las tendencias, cristianos, no cristianos, chinos, qué sé yo, albaneses, exacto esa cosa, ¿no? Logramos, por ejemplo, presionar fuertemente para que la universidad sea liberada de la tutela militar. También nos tratamos de contribuir a que cierta monopolización que había de ciertos personajes de la vida universitaria pudieran, digamos, abrirse a una universidad más democrática, más dialogal, más crítica. Y recuerdo sobre todo, y por eso el motivo de la charla que les he propuesto hoy día, aprendimos a integrar las ciencias sociales. Estaba aquí uno de los más grandes testigos, que es Urbano, ¿no?, nuestro delegado de clase en letras, ¿no es cierto?, y con el cual compartimos el esfuerzo de integrar las ciencias sociales. Hicimos el tercer año integrado de ciencias sociales. Ese fue, está conmigo como testigo aquí, Raimundo Prado, de lo que hicimos. Y después del año integrado, pues pasamos a las facultades, a las especialidades. Y como decía Urbano, hoy día el gran problema era encontrar profesores que integraran las ciencias sociales. Y ahí fue interesante porque tuvimos muy buenos profesores, maestros realmente, que nos enseñaron mucho y que yo quiero agradecer de corazón, algunos de ellos especialmente. Lo había agradecido ya en letras, a los que nos enseñaron en letras, a Augusto Salazar Bondi, el profesor Russo, el profesor Araníbar, el profesor Raimundo Prado también, pero en letras estaba, quiero recordar ahora, ¿ah? ¿Quién? Pulgar Vidal, ese lo quería acordar, Pulgar Vidal, que nos enseñó geografía, Tauro del Pino, Correjo Polar. Todos ellos se dedicaron a nosotros con una profundidad y una paciencia enorme, porque además éramos solamente rebeldes todos. Entonces cualquier cosita lo criticábamos, pero nos permitían dialogar y comprender las cosas en profundidad. En ciencias sociales ya estuvimos con Germanal, con algunos de ellos, Julio Kotler, ¿no?, asistimos a su seminario de política, y así Cinesio López, que nos dieron una serie de indicaciones interesantes. Y es en ese sentido que yo quiero enfocar hoy día mi conferencia, porque creo que hay que integrar
ahí tienen que integrar. Y yo lo que pasa es que además de eso he estudiado teología, y soy doctor en teología, y me ha servido muchísimo, tanto para mi vida como para estudiar el poder integrar. Si no hubiera podido integrar, no podía pensar como pienso ahora. Entonces quisiera comenzar, les propuse a los amigos de Ciencias Sociales tratar el tema de implicaciones teológicas en el concepto político de regeneración y consecuencias para una propuesta de salida a la crisis global. Muy ambicioso, ¿no? Pero en fin, vamos a ver si podemos decir algo. El tema de la regeneración lo empecé a estudiar hace unos años, año 2000, a fines del siglo pasado. Y es porque siempre que hay una crisis se produce un descalabro, un desequilibrio general. Si la crisis es una crisis más grande, de siglos, mucho mayor, y siempre se intenta decir que hay que refundar, repensar, reconsiderar, regenerar. Y sobre todo porque se piensa que cuando hay una crisis hay mucho de malo por quitar y hay mucho de bueno por poner o por iniciar. Lo interesante es que este término, regeneración, que podría muy bien resumir los intentos de ¿no es cierto?, que tenemos todos el día de hoy, justamente porque estamos en una crisis en todo el mundo, de usar la expresión pero la más afamada políticamente es regeneración. Normalmente fue pensado como un término que pertenecía a los sectores conservadores que pretendían volver al pasado, y en gran parte también como un elemento depurador de los males, para que un sector pudiera, podríamos decir, hacerse cargo de la salvación en nombre de los valores. Justamente quiero permitirme ahora tratar ese tema, porque creo que con esa fórmula, en la situación tan grave en la que estamos en el mundo, difícilmente con ese método vamos a poder conseguir una alternativa real para nuestros pueblos y para el mundo. Y voy a tratarla de fundamental. Pretendo en esta conferencia profundizar el trabajo que hizo hace pocos años, 2015, el profesor Lucien Jaume, politólogo francés, director del Centro de Estudios de la Vida Política de Francia, en un texto que publicó que se llama Lo religioso y lo político en la Revolución Francesa, la idea de regeneración. La razón de mi interés es teológica, pero tengo que pasar por las arcas caudinas de la sociología y de la política. Y a partir de allí es necesario ir a lo profundo que está detrás de esas opciones políticas, que no se hacen sin ningún fundamento último. Evidentemente no es en forma directa, pero sí hay implícitos. Eso es lo que quiero hacer hoy día. La expresión regeneración ha sido usada en muchas latitudes del planeta. Aparece no comúnmente, pero sí cuando existen crisis políticas, y estas asumen vastas características de gravedad e incluso de situaciones extremas donde no se encuentran salidas, como en las crisis políticas y sociales debidas a corrupción que ponen en jaque a todo un pueblo. Lo interesante es que esta expresión va muchas veces acompañada de la conocida idea de revolución, y a veces se mezcla con ella, y como en el caso de la Revolución Francesa, finalmente la define. Mi punto es muy concreto, porque creo que puede ser útil para nosotros en el Perú, que viviendo en un rincón del mundo global, somos un país en el que la política se ha ido complicando y, por qué no decir, degenerando, volviendo otra vez la posibilidad de su uso como hoy ocurre en países como México, el Partido de la Regeneración.
El problema que planteo es el de la dependencia metafísica e incluso teológica de ese concepto político. Y por tanto del peligro que supone usarlo ignorando dichos supuestos. Pues mucho más esto ocurre en un país sumamente creyente como el nuestro, donde lo religioso ocupa un rol decisivo. No en vano, ilustres católicos, algunos conservadores y otros moderados, han usado el término, José de la Ribagüero y Osma, y Víctor Andrés de la Unta. Y quien no era, era medianamente católico, medio liberal y a la vez abierto a una serie de dimensiones de transformación, Abraham Aldenomar, fundador de Colónida, que sin ser parte de la conservación dialogó con ella y recibió su eco, siendo en general, a su modo, un regeneracionista. Todos ellos trataron de convertir en acción política su voluntad regeneradora. Dice Ángel Rama, en uno de sus textos, en torno a ese 1911 que inaugura el siglo XX latinoamericano, está confusamente constituido un pensamiento crítico opositor, suficientemente fuerte como para construir una doctrina de regeneración social que habría de ser idealista, emocionalista y espiritualista, desarrollar un discurso crítico altamente denigrativo de la modernización, ignorando las contribuciones de esta a su propia emergencia, encarar el asalto de la ciudad letrada para reemplazar sus miembros y parcialmente su orientación, aunque no su funcionamiento jerárquico. En el Perú se trataba en esa época de la reacción conservadora a la modernización de Leguía. Pero esta idea, regeneración, entonces, tiene raíces, y vamos a hablar de dos raíces importantes, una más cercana y la otra más remota. La más cercana será la Revolución Francesa misma, y la más remota, la Biblia. La más cercana. La Revolución Francesa empleó el término regeneración. Pero ¿cuándo lo empleó? Especialmente después de la rebelión de los condados. Cuando el pueblo pobre se levanta porque no soporta los abusos que se habían perpetuado, no solamente contra la monarquía, sino contra el propio pueblo. Y entonces Robespierre levanta la voz e inicia con estas palabras la época del terror. Yo me he convencido acerca de la necesidad de actuar una completa regeneración, y si me puedo expresar así, me expreso de la necesidad de que exista un pueblo nuevo, un nuevo pueblo. Lucien Jaume comenta esta frase de Robespierre. Robespierre, que en lo más fuerte de su lucha contra los ateos, o sea, los que no creían en la revolución, habla del drama sublime de la revolución. Ella efectivamente refiere aspectos del mito en sentido antiguo, esta vez, desbordando constantemente el pensamiento y la voluntad de los actores. Otra persona de la época la cita a él. El punto va a ser subrayado por Geoff de Maistre. Dice este, que es Robespierre: en efecto, no son los hombres los que dirigen la revolución, es la revolución la que dirige a los hombres. Si ella emplea los instrumentos más viles, es que castiga para regenerar. Maistre cree en el mito dramático de la revolución en un doble sentido. Ella está inspirada en Dios, ella es una verdadera misión de regeneración, especialmente del clero, por el hierro y por el fuego, adversario resuelto de la libertad y de la igualdad, tal como la entiende la constituyente. Maistre exclama: todo está milagrosamente movido en la Revolución Francesa.
para él el acontecimiento revolucionario, debido a su esperanza de renacimiento y de regeneración, es digno de maravilla, como la aparición de frutos instantáneos en un árbol durante el mes de enero. Ante el asalto a la bandea, Robespierre recuerda, la bandea es uno de los condados, recuerda su carácter purificador. La guerra, que parece deber consumir nuestra ruina, es por tanto lo que nos ha salvado, ya que ella ha exaltado a las masas, dice Robespierre. Ella ha vuelto al pueblo constantemente despierto ante los peligros. Igualmente en Vandea, la guerra interior ha mostrado la atrocidad del regalismo, la sanguinaria hipocresía de los curas. Es así que la superstición, agitando el limo impuro de los fangos de la Vandea, ha provocado la reacción patriótica. El asalto contra la Vandea, devastaciones, tierra incendiada, deportaciones, ha permitido suplir a las virtudes civiles que nosotros todavía no teníamos. Ella ha revelado la inmoralidad de tantos seres pervertidos. Con lo que Robespierre se sitúa ciertamente como el gran moralizador de Francia. Él va a decir en un momento: yo soy un hombre puro, yo soy un hombre limpio, yo soy un hombre decente, y por lo tanto hay que acabar con la chusma. Y para eso presenta la rasuradora de Francia, la guillotina. Estas expresiones coinciden con ciertos elementos religiosos que están dados en las liturgias laicas que inventó Robespierre para rendir culto a esta gran, podríamos decir, regeneración que buscaba. Mona Ossov, que es una francesa dedicada a la religión francesa, ha estudiado todos esos ritos. Recomiendo que, si quieren, algunos tienen interés, lo puedan ver. Y entre esos ritos hay uno que es el rito del bautismo regenerado, en donde se trae a la diosa Isis, se le colocan unas tuberías para que de los senos salga agua, y todos los jefes de los condados van subiendo con unas escaleritas, beben del agua de Isis y entonces se regeneran y ya son ellos partícipes, ciudadanos, militantes, algo así como sans-culottes, militantes acérrimos de la revolución que se separan de los demás para imponer la revolución y controlar todo Francia. Esa convicción de la regeneración como una acción purificadora para implantar a la élite impoluta en Francia, contra no solo la monarquía, sino también contra el pueblo pobre y trabajador, mayoritariamente campesino, es el sentido que más destaca en estos actos. Comenta Yaron. De manera interesante, Robespierre terminará diciendo que existen dos pueblos en Francia y que se debe escoger entre ellos. Uno es la masa de los ciudadanos, pura, simple, transformada por la justicia y amiga de la libertad. Ese es el pueblo virtuoso que derrama su sangre para fundar la república. La otra es la formada por ambiciosos e intrigantes. Este es el pueblo chismoso, charlatán, que se muestra para todo artificioso, que persigue el patriotismo, que conquista las tribunas y frecuenta las funciones públicas. Eso que llamamos nosotros, llamábamos en esos años urbanos, ¿te acuerdas? La masa. Este es el pueblo de los apestosos, dice Robespierre, de los extranjeros, de los contrarrevolucionarios hipócritas, que se coloca entre el pueblo francés y sus representantes. Tanto que si esta raza impura, subrayamos, continuara existiendo, la república sería infeliz y precaria. Creo que es suficiente para entender qué entendía Robespierre sobre regeneración. Es un proceso de elitización y eliminación. Elitización de los puros y guillotina para la chusma.
En la Biblia hay cosas muy interesantes al respecto. Israel tiene dos momentos claves en su historia. El primer momento, después de la vida tribal que podría haber tenido, la constitución del reino como un reflejo del reino de Dios, y los profetas que, para anunciarlo, critican al rey en caso de que se exceda. Este sistema de vida, que implicaba un aspecto religioso importante, fue destruido cuando los reyes, haciendo grandes obras, sobre todo los reyes del norte, hay un rey que es poco conocido, pero es el más importante rey de Israel históricamente hablando, el rey Omri. No sé si lo han escuchado hablar alguna vez. Ese es el más grande rey de Israel, por si acaso, no David. Pues este rey logró hacer una serie de obras y de poder acumular productos y hacerse rico de tal manera que puso en peligro los imperios. Y fue exterminado del norte, por esa razón, porque fueron peligrosos. Y quedó el sur. Y el sur de Israel es muy chiquito, Jerusalén y alrededores, Judá. Y ese pueblo, cuando sucedió la masacre y la destrucción del norte, dijeron: nosotros somos los pobres de este lugar, nosotros no somos nadie, pero vivimos. Milagro de Dios. Y empieza toda una reflexión del reino, pero a partir de esta ocasión, podría para ellos milagrosa, como pueblo creyente, en donde van a considerarse los hebreos los amados de Dios, porque han sido salvados de la masacre. Parece que Sargón II le dijeron: oye, no vayas allá porque son unos patarzuelos, porque hay una división clarísima en Israel entre la zona, digamos, fecunda del norte y la zona árida del sur. Bien, en esta historia lo interesante es que los sacerdotes siempre estuvieron atentos a las fallas de los reyes y acumularon muchas ambiciones. Cuando se produjo el exilio, en donde se demostró el fracaso del proyecto del reino, se preparó un regreso después de 70 años a la tierra de Israel nuevamente. Y ocurre lo siguiente: los sacerdotes influyen en el poderoso de la época, los persas, para que hubiera un virrey al lado del rey, y lo consiguen. Cuando regresan los israelitas, hay un rey que es sumamente importante para Israel, que no es tan grandioso como Omri, es un rey insignificante que quizás no conocemos mucho, pero que fue, podríamos decir, el rey educado a consecuencia de la tragedia del exilio. Ese rey se llamaba Zorobabel. Y ese rey, que por si acaso figura en las genealogías de Jesús, que no tienen, si ustedes leen el Evangelio de Mateo y en el de Lucas, no en el de Marcos, hay en las genealogías, encontrarán este personaje. Él va a ser asesinado por los reyes, perdón, por los sacerdotes, va a ser asesinado por los sacerdotes. Los sacerdotes, cuando llegan, van a bloquear todos los intentos de restauración del reino y finalmente van a hacer uso de la diarquía, ¿no? Como habían dos principios, virrey y rey, mataron al rey y por derecho les correspondía dirigir Israel. Dirigieron Israel 6 siglos. De tal manera que cuando se habla de Israel religioso, se habla del Israel dominado por los sacerdotes. Estos sacerdotes son los que recogen el texto de reflexión que había hecho Isaías en el exilio y que había compuesto, al cual denominaremos la primera Biblia. La hizo en retroceso desde el fracaso del exilio hasta los orígenes, y en medio de eso reflexionó sobre el sentido de mal y de pecado que el pueblo había tenido, porque había sido agraciado, había sido salvado por Dios, por su Dios Yahvé,
y simultáneamente estos reyes no le habían hecho caso en absoluto. No habían escuchado a los profetas. Y entonces hace una lectura penitencial de la historia. ¿Qué hicieron los sacerdotes en el poder? Además de colocarse en el poder, incluso parece ser que el asesino se coloca en el poder. El sacerdote asesino, Josué. Además de eso, ocurre una cosa muy interesante. Corrigen la Biblia de Isaías. Por eso ustedes, los que conocen un poco, y lo habrán escuchado otros, cuando en la Biblia hay esas frases preciosas, ¿no? Yahvé, Yahvé, clemente, misericordioso, lenta a la cólera y rico en clemencia, que perdona por mil generaciones. Después tienen una terminación, punto y coma, y que castiga la culpa de los padres en los hijos a la tercera y cuarta generación, que ama a los que lo aman y odia a los que lo odian, ¿no? Y destruye sus personas. Esos son los sacerdotes. ¿De acuerdo? Esos son los sacerdotes que en la Biblia permiten que, por ejemplo, algún pastor por ahí diga que cuando vemos a dos personas, ¿no? En una cama haciendo algo extraño, ¿no? Les metemos cuchillo nomás, ¿no? Por eso ahora creo que tiene orden de captura, me parece, ese pastor, ¿no? Porque se ha permitido en nombre de la Biblia decir cosas tremendas. Los sacerdotes metieron todas esas cosas en la Biblia. Y por eso la Biblia, el Antiguo Testamento, siempre ha gozado de ambigüedades. Porque además los sacerdotes gobernaron 6 siglos. Y entonces todo se subsumió, como decíamos en esa época, se subsumió dentro de su visión. Solo un pequeño grupo, el grupo que llamamos enoquita, que tomó este nombre porque Enoc es de los personajes antediluvianos. ¿Se acuerdan del diluvio, no? Antes del diluvio había un personaje que tenía unas edades enormes. Lo que es una especie de mito, ¿no? Y de esas edades enormes, Enoc es el que tiene menor edad, tiene 365 años, o sea, un año de años, por eso es el menor. Los otros tenían pues 900 y así. Lo importante de ese símbolo elegido por este grupo, que fueron los reyes y los profetas pasados a la base de la sociedad, derrocados y derrotados, lograron hacer un pequeño núcleo de pensadores que acompañaron al pueblo en la base. Algo así como la San Marcos que tenemos nosotros a lo largo de nuestra historia. Siempre acompañando al pueblo a pensar. Los sanmarquinos de esa época se llamaban enoquitas. Y por eso, entonces, este pequeño grupo fue produciendo reflexiones críticas ante el poder sacerdotal en todas las etapas. Y tenemos el testimonio vivo de un documento extraordinario que se llama El Enoc Etíope, que tiene 5 libros, que son de una complejidad muy grande porque están escritos justamente desde la clandestinidad en clave. Y la clave es lo que llamamos el género literario apocalíptico. No hay teología apocalíptica, por si acaso. Eso es un invento de los alemanes. De los teólogos alemanes. Existe literatura apocalíptica, forma de escribir apocalíptica en símbolos. Le pongo un ejemplo para que no se asuste, ¿no? Para que no. Si ustedes quieren decir Jesucristo muerto y resucitado, que tiene todo el conocimiento y todo el poder, ¿no? Eso lo entienden más o menos, ¿no? Bueno, algunos no lo entenderán mucho, pero eso es castellano, ¿no es cierto? ¿Cómo se dice en apocalíptico? El cordero degollado, puesto de pie, que tiene 7 ojos, ¿no? Y tiene 7 cuernos, no duerme toda la noche. Esta forma de escribir a través de símbolos hace un relato y luego lo sustituye por símbolos y entonces hace algo así como un collage que nos marea. ¿Por qué lo hicieron? Porque necesitaban impedir que el paso de la reflexión a lo largo de siglos, porque fueron siglos, pudiera ser destruido a través de destruir a las personas que lo hacían. De tal manera que si alguien leía los textos, por lo menos los sacerdotes, entonces les parecía una cosa media rara, los mareaba y no entendían por qué todo es simbólico y los símbolos a veces son muy precisos, a veces son muy genéricos,
como el 666, por ejemplo, ¿no? Y es la literatura apocalíptica cristiana. Bien, lo importante es que en este proceso los sacerdotes insistieron en el tema de la pureza como el elemento esencial constitutivo de la relación con Dios. A Dios no se puede llegar directamente. Hay una escalera de ángeles, arcángeles, querubines y serafines que impiden la llegada. Hay un mundo intermedio. Y entonces, para poder pasar todo ese mundo intermedio, hay que purificarse permanentemente. Y están las frases no solamente de los sacerdotes oficiales y cosas que a veces están en la Biblia, sino en los propios textos de Qumran, por ejemplo. He escuchado hablar de Qumran, de los yacimientos de estos grupos de sacerdotes que se fueron al desierto en el noroccidente del Mar Muerto. Estos, por ejemplo, tienen estas frases: la mancha que tiene el hombre lo condena siempre a la impureza. Ni las aguas de los mares, ni las aguas de los ríos, ni las aguas de las acequias y de los pluviales, ningún agua podrá purificar. Y por lo tanto el ser humano tendrá permanentemente que estarse limpiando, a ver si Dios tendrá misericordia con él, ¿no? Y lo perdonará. De tal manera que es la condenación a una historia terrible de drama que sobre todo afecta a los pequeños, a los inocentes, como el santo Job, que de paciente no tiene nada porque es un luchador, pero, y además es inocente, pero que reivindica justamente la tiranía de un sistema religioso y político que lo único que hace es culpabilizar a los pobres. En ese sentido, vamos a decir, se inventó el bautismo o los lavados. Es una religión así partícipe de Ñapancha, ¿no? Todo el día se lava. Todo el día se lava. De tal manera que esta visión purista llega a los extremos de que inclusive en el ala más radical, más crítica, más cercana al pueblo que tuvieron, Juan Bautista, hijo de un sacerdote expulsado del templo, no quiere decir que por haber sufrido la expulsión de parte de los saduceos, que fueron los que se quedaron con todo el poder finalmente, en época ya de Jesús se ve claro, genera este problema. Y es que Juan Bautista también busca llegar a la solución de los problemas de la crisis de su pueblo y del mundo a través de la regeneración convertida como un incendio del mundo para que se destilen los puros. Y él mismo organiza su grupo que se bautiza y luego lo coloca, ¿no?, digamos, en un lugar para esperar la venida del fuego eterno, y entonces ellos se salvan del juicio, porque si hay juicio, ¿quién le gana un juicio a Dios? Ni hablar. Entonces ellos no entran a juicio y así se salva. El grupo es puro separado. Este problema lo heredó la iglesia. Esta visión de la regeneración bíblica, planteada por los sacerdotes, lo heredó también la iglesia. Si no, no tendríamos esa expresión que está en Jesús y que está en la fuente Q, que es la fuente, una de las fuentes iniciales de los evangelios, junto con el evangelio de Marcos. Jesús tiene la siguiente expresión que ustedes han leído de otra manera, ¿no? Si la hierba del campo se viste de esta manera y los pájaros del campo se visten de otra, ¿cómo no va a hacerlo su Dios? Y ustedes han leído, hombres de poca fe. Una investigación que he hecho chiquita pero suficiente arroja que no dice hombres en primer lugar, no dice antropos, oligopistoi. Dice oligopistoina, es una chapa. Y esta chapa, oligopistoi, no solo se puede traducir como de poca fe, es pocos, élite de la fe. Es una crítica a los discípulos de Jesús que quieren imitar la élite pura de los sacerdotes, que lo que hace es despreciar al pueblo y que pretenden ser iguales a él. El texto de Jesús en el Sermón de la Montaña, en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús se sienta para anunciar las bienaventuranzas, tiene una partícula pequeñita: y los discípulos se acercaron.
se separaron de la chusma. Y por eso Jesús en el Evangelio de Mateo cambia la primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres, porque ustedes es el reino de los cielos, y dice bienaventurados los pobres de espíritu. Es decir, bienaventurados no los que no se separan, que tienen la humildad de aceptar que son servidores. Este concepto entonces de vivir y vivir una experiencia religiosa y la vida en un pueblo como separados, ¿no?, como puros, como no ligados a la chusma, es el problema principal que está también detrás del concepto de regeneración de la Revolución Francesa. Y no solamente lo ha heredado la Revolución Francesa, no solamente está en la Revolución Francesa, sino que está en todo intento moderno de solucionar los problemas a la fuerza y rápido. Yo siempre pienso que cuando un problema es complejo, tendemos nosotros a simplificarlo con un sistema pequeñito, ¿no? Ustedes ven una realidad complejísima, nosotros la solucionamos con un programa. Ese es el problema que tenemos hoy. Todos son programas simplificadores, que no son la realidad. Eso nos enseñaron en San Marcos, ¿no es cierto? El mapa no es la realidad. Hay que salir a la realidad. Por eso después estudié San Marcos, después Cerro de Pasco, 5 años. Porque si no hay una permanente valoración de la realidad misma en sí misma, estamos sujetos a eso que llamábamos en esos años el idealismo. No salimos de nuestra idea y de nuestra burbuja. Y el mundo moderno estaba basado en la burbuja dominadora de los financistas que quieren absolutizar sus ganancias y lo que hacen es envolver a los pueblos y exterminarlos. Por esa razón, estamos ante un desafío. Y el desafío es, ¿qué puede sustituir al concepto de regeneración purista que sea acertado para aceptarlo como un fundamento válido para la vida de los pueblos? ¿Existe algún? Pues investigando los textos bíblicos se ve que Jesús se bautiza, pero dice el texto, hay varios textos, ¿no? Pero el texto de Mateo tiene una polémica entre él y Juan Bautista. Señor, yo soy el que debería bautizarme, ¿no? ¿Por qué te bautizas tú? Jesús le responde, es necesario que se cumpla toda justicia. Esa palabra, justicia, es hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios, el Dios de Jesús, es amar y servir. Por eso, en el Evangelio de Marcos, que es el texto más sintético, nos da ese diálogo. Dice que Jesús se puso en la cola de los pecadores, no siendo. Hizo su colita. Y eso significa que la razón por la cual se bautiza Jesús es porque toda la gente está pensando eso como el único medio para salir de esa crisis. Y Jesús se entropa con la gente, como decía José María Arguedas. Se entropa. Se hace uno del pueblo. Y así desde dentro del mismo pueblo escucha, comprende y extiende su mano para sanar las heridas de su pueblo, tocando sus heridas. Por lo tanto, el carácter regenerador del bautismo en Jesús tiene una dimensión cualitativamente distinta a la de Juan Bautista. Porque en esa relación con los pecadores, siendo él, San Pablo lo dice más fuerte, el que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado para redimirnos, ¿no?, con su amor. Ese Jesús pecado es el que, entropándose con la gente, abre un nuevo horizonte, cambia el carácter de las aguas. No son aguas purificadoras, son aguas llenas de amor, son aguas uterinas. Aguas del nacimiento y renacimiento de la humanidad desde las bases más íntimas de la entraña humana. Son las entrañas de misericordia, de compañía a un pueblo cuando sufre. Y por eso toda la vida de Jesús se mostró de esta manera. Eso era lo que los enoquitas habían meditado. Y hace 10 años se ha descubierto que los cánticos, que hay 4 cánticos misteriosos en el profeta Isaías, se llaman los cánticos al siervo sufriente. Algunos no sé si han escuchado eso. Como oveja lo llevaron al matadero,
¿no? Como inocente, manso, al que lo trasquilan, no abrió la boca, no levanta la voz, sufre las consecuencias de haber predicado la justicia, pero implantará la justicia en el diablo. Esa potencia enorme de este ser insignificante que por entregar su vida hace posible la esperanza en su pueblo, es el que mantuvieron los enoquitas y que Jesús realiza históricamente, evidentemente en la fe lo realiza por obra del Dios que lo mandó. Pero históricamente es demostrable que hay una continuidad entre el siervo sufriente de Isaías y Jesús y Zorobabel como antecedente suyo. ¿Qué significa entonces este bautismo? Significa la comprensión de que en el compromiso y la entrega y la identificación con los últimos de la tierra está la salida de la esperanza. Y por lo tanto no en una elitización que lleva al exterminio de las masas humanas, sino todo lo contrario, la capacidad de comprender y entrar en lo profundo de sus dolores, sus dificultades, y desde ellas escuchar lo que claman, lo que buscan, lo que intuyen y lo que comprenden. Entonces ya termino. Estamos entonces hoy día ante un problema importante, que es que, como estamos en una crisis, todos también decimos refundar, ¿no? El asunto es que funda, con qué fundamento lo decimos. Vamos a refundar una sociedad nueva a partir del exterminio de la mayoría. Cuando con la inteligencia artificial se procura la posibilidad de, además con la modificación genética, como dice Noah Yuval Harari en su último libro Homo Deus, la agenda humana para el liberalismo sin freno es salud total, inmortalidad y felicidad total. El plan es que, como este siglo con alta probabilidad terminemos como promedio 140 años media en vida, haya condiciones como para crear y formular un ser humano de 400 años. ¿A costa de quién y para qué? ¿A costa de quién? De la experimentación que se va a hacer con todas las personas que quedan descartadas, como dice el Papa Francisco. O ese proyecto se va a hacer con la opinión de quienes sufren el sistema. Pero hay una segunda cosa que es sumamente peligrosa. Es el creer que por el camino del purismo basado en valores, que tienen toda la razón, que necesitamos valores, pero si los hacemos en sentido elitista, podemos decir nosotros somos, ¿no?, los iluminados que con los grandes valores vamos a convencer a esta masa infecta, o como decía este Robespierre, la masa dañada, ¿no es cierto?, también está en San Agustín. Si el proyecto de humanidad 2.0 se hace a costa del proyecto de la destrucción de la humanidad 1.0, que somos todos los que estamos acá, somos parte de esa humanidad, el otro proyecto, el proyecto de la pureza religiosa y social, es un proyecto que tiene una metafísica también destructiva y que se llama, lo digo con las palabras del profesor Klaus Müller, no Gerhard Müller, sino Klaus Müller, catolicismo ateo. Catolicismo ateo, que significa la constitución orgánica de la religión con los poderes políticos con el intento de detener la historia. Eso fue el gobierno de Franco durante 40 años en España. Y fue protegido y pensado por alguien que nosotros consideramos un gran sociólogo, pero simplemente es un pensador más, Carl Smith. Y tenemos entonces que repensar que las bases sobre las cuales se constituye ese pensamiento orgánico son las del purismo de los sacerdotes de Israel, las cuales simultáneamente influyeron también en el inicio de la modernidad a través de la Revolución Francesa. Si no, no tendríamos tanta variedad de puristas. Robespierre, que era liberal y jacobino. Tenemos también, ¿no?, evidentemente Hitler,
Mussolini, pero también tenemos Stalin, también tenemos al mismo Lenin. Cuando a Lenin le dicen las masas se van a oponer a que tomemos el poder, ¿qué cosa dice? Responde: el poder lo tomamos sí o sí, y si las masas están en contra de la revolución, peor para las masas, y si la realidad está en contra de nosotros, peor para la realidad. Es idealismo puro. Por eso es que no es tan raro el tener que ver la política y la teología. No son lo mismo, pero en la teología se pueden ver los fundamentos que metafísicamente están atravesando todas las cosas que decimos y hacemos. Por esa razón, ante el peligro de estas dos posibilidades, una sociedad basada en el dominio de las máquinas, de la inteligencia artificial y de lo que llamamos la lógica algorítmica, sin ningún sentido moral, y por otro lado, un catolicismo ateo que se define como la última palabra, ya no esperen Dios, ellos son Dios, la última palabra, y que estamos viendo en el mundo como el nuevo desarrollo fascista de nuevo tipo, y que está creciendo en ciertas partes del mundo. Tenemos que salir del entrampamiento. Para eso tengo que reconocer que quien más ha aportado en los últimos años a lo que voy a decir ahora es el Papa Francisco. El Papa Francisco dice: hay que estar allí donde están los nuevos relatos de la humanidad. Esos nuevos relatos, ¿quiénes los están viviendo? El pueblo sencillo, que narra todas sus experiencias, sus peripecias, sus búsquedas de resiliencia, de regeneración en sentido solidario, ayudándose mutuamente, peleando para sacar adelante su vida y para sobrevivir en medio de la tragedia de un Cronos que nos come a todos. Eso es una cosa muy importante, porque el Papa Francisco se fija que el punto de partida para pensar la regeneración del mundo es el escuchar a los últimos de la tierra, escuchar sus relatos y ponernos como intelectuales al servicio de la articulación de esos relatos para inventar, yo diría, dos cosas: teorías adecuadas a cambiar la historia sin elitización y sin descarte. ¿Qué es hoy día hacer la historia sin elitizar? ¿Cómo hacer la historia siendo nosotros una élite, no embolsillándonos al pueblo y obligándolo a lo que pensamos? ¿Cómo tener una actitud de escucha permanente de los relatos de la gente disminuida, de los desvalidos, de los dispersos de la tierra? De la naturaleza, como se decía hace un rato también, que sufre las consecuencias de este sistema. Y por otro lado, el Papa dice, y creo que también lo puedo retomar hoy día, esta regeneración requiere, además de la escucha, el entrompamiento concreto que permita que el ciudadano nuevo tome conciencia diaria de esa novedad. En la tradición bíblica cristiana se dice que Jesús nos ha hecho hombres y mujeres nuevos, pero no como los sansculottes. Hombres y mujeres nuevos son seres humanos servidores de su pueblo, acompañantes fieles de los dramas y las búsquedas de ese pueblo. Y tiene mucho que decir. Me decían ahora que los aguajún tienen un relato nuevo que han agregado al viejo relato de sus mitos. Y es todas sus reacciones ante los ataques de las empresas en la selva. Ya los incorporaron a sus mitos y ya empiezan a imaginar cómo debe ser el mundo futuro. Escuchar esos relatos es la primera tarea, no solamente de mí como arzobispo, de la Iglesia, de las ciencias sociales y de San Marcos, y de todo el pueblo peruano que quiere ayudarse mutuamente para apreciar lo interesante y bello que tiene el mundo, y para que eso de interesante y bello continúe caminando en la historia de nuestro pueblo y de todos los pueblos. Bueno, ahí termino. Gracias.
gracias, doctor Carlos Castillo, por tanta relación bíblica que prácticamente nos ha ilustrado extraordinariamente. Y por lo tanto, es un distinguido saludo de nuestra universidad, de nuestra facultad y de nuestro carrer social. Sin duda, de las palabras del doctor Carlos Gustavo Castillo Matasoglio, seguramente va a perdurar a través del tiempo. De manera que esta presencia distinguida del arzobispo ha sido posible gracias a la gestión de uno de nuestros importantes profesores. En ese sentido, invito a imponer una medalla y al mismo tiempo un pin a nuestro distinguido invitado, profesor Héctor Maldonado, por favor, adelante. Entonces, de esta manera, le ofrecemos nuestro reconocimiento y al mismo tiempo, sin duda, va a ser un recuerdo importante de nuestra facultad y con seguridad los ex compañeros de el compañero Carlos Castillo estarán sumamente muy complacidos y al mismo tiempo recordando aquellos tiempos idos, ha venido en busca de sus pasos, Carlos, y eso nos, obviamente, nos alegra muchísimo. Y esos pasos seguramente van a ser más constantes en la posibilidad de establecer tertulias académicas de las cosas que él conoce. De manera que también debo decir que vamos a tener la presencia todavía con unos minutos más del arzobispo, por favor. Para la foto del rigor, por favor, adelante, tenga la bondad, ubicarse adelante en la parte. Para la foto del rigor, a ver. En la parte de adelante, por favor. En la parte de adelante, sí. Tenga la bondad, sí. Ajá, ahí está. Entonces, en ese sentido, nuestra facultad en realidad tiene el enorme privilegio de tener a un distinguido personaje y representante de la Iglesia peruana, ahora como arzobispo, Carlos Castillo Matasoglio. La foto de rigor. Entonces, en ese sentido, esta foto va a ser histórica, sin duda. También debo hacer presente que está entre nosotros una distinguida maestra que ocupa un cargo importante en nuestra facultad, la doctora Ruth Shadi Solís, arqueóloga, maestra distinguida, y va a saludar obviamente a nuestro distinguido exalumno. Entonces, así estamos llegando a la parte final. Bien, entonces de esta manera estamos dando por iniciado nuestro año académico, en su primer semestre de este 2019. Entonces, agradecemos inmensamente por esta visita especial que nos ha hecho nuestro arzobispo, el doctor en teología Carlos Castillo Matasoglio.